Hola, buenas tardes. Continuamos con las entrevistas a candidatas a corte honor y fallera mayor de Valencia para el año 2018. Yo soy Alicia Sáez para Fallas VLC y aquí tenemos a nuestra siguiente candidata. Hola, buenas tardes. Me dices tu nombre, tus apellidos, tu falla y al sector al que perteneces. Soy Esther Matamarcos, de la falla Cuarta y Palomar y del sector El Pilar San Francisc. Y dime, Esther, ¿cuántos años tienes? 27. ¿Y trabajas, estudias? Cuéntame un poco a qué te dedicas. Trabajo en una oficina de seguros médicos. Me encargo del departamento de contabilidad y también tengo un grupo de comerciales a los que formo y llevo un poquito. Vamos, que no te aburres nada, ¿no? No, la verdad es que no, me entretengo. Y volviendo a tu faceta fallera, ¿qué tal sería de tu preselección, esos nervios, esa ilusión? Muchísima ilusión, muchísima felicidad. La verdad es que comentándolo con mis compañeras, nervios hubo en el momento de la entrevista y en el momento de nombrar a las preseleccionadas, pero la verdad es que durante toda la tarde nos lo pasamos muy bien, disfrutamos muchísimo y sí, muchísima ilusión, muchísima felicidad al escuchar mi nombre y muy bien, la verdad. Yo te iba a preguntar, ¿qué fue lo primero que te pasó por la cabeza cuando viste tu nombre? ¿A qué buscaste con la mirada buscando esa afirmación de sí, soy yo? Bueno, lo primero que busqué, yo era el último nombre que sonaba ya, entonces lo primero que busqué fue a mis compañeras que estaban sentadas conmigo para mandarles un beso y lo primero que se me pasó por la cabeza, no creérmelo y buscar a mi comisión, a mi familia y llegar al escenario y ver a mi niña que también estaba arriba. La verdad es que fue todo increíble, fue todo muy bonito. Y cuéntame, Esther, esas compañeras que han salido contigo elegidas, ¿están dentro de tu quiniela personal? ¿Tú crees que van a ser elegidas o hay alguna o algunas que se te han quedado ahí en el tintero? Bueno, ojalá de mi sector pudiéramos haber salido todas porque la verdad es que hemos disfrutado muchísimo el año y estoy segura de que hubiéramos disfrutado muchísimo también estas pruebas. Mis dos compañeras sí, para mí sí que están dentro de mi quiniela, son personas increíbles, mejores falleras todavía si cabe y sí, para mí están las dos dentro y merecedoras son de ello. Y Esther, ¿te importaría decir unas palabras a esas compañeras que lo han tenido la misma suerte que tú, que seguro que agradecen que os acordéis de ellas en este proceso? Bueno, darles un abrazo enorme, un beso enorme, ya hablé con ellas el mismo día de la preselección por la noche. Todavía no hemos podido juntarnos, pero estoy deseando verlas y hablar con ellas. Van a salir también en la batalla de flores, tienen carroza este año, así que tengo muchas ganas de verlas y las palabras, bueno, un besito muy grande a todas. Ya sabéis que estáis con nosotras también durante todas estas pruebas. Y ojalá pudierais estar aquí, pero lo vais a vivir exactamente igual. Seguro que eso, que se están apoyando, preguntando, interesándoos por cómo estáis viviendo este proceso y que serán uno de los apoyos más grandes que tenéis. Por supuesto, sin duda alguna, sí. Y ahora que ya eres preseleccionada, estás seguro que has soñado con el momento en que puedes sonar tu nombre como una de las elegidas en la Fonteta. ¿Tú crees que tienes cualidades para formar parte de esa corte de honor o ser falla mayor de Valencia? Yo creo que intentaré y pondré todo de mi parte para tenerlas. Yo, desde luego, amor por las fallas tengo, ilusión muchísima, ganas de dedicar un año a la fiesta, por supuesto también, de aprender, pero sin duda todo lo que pueda poner de mi parte para ser merecedora de ser representante de una fiesta tan grande como son las fallas, lo voy a poner. ¿Y te vas a preparar de alguna forma especial para ese momento, para ese acto de la Fonteta? En principio no tengo nada pensado, yo voy a ser como soy, voy a transmitir mis ganas y mi ilusión y si con eso es suficiente, perfecto. Tú imagínate que te eligen como esa corte de honor y además te dicen, Esther, queremos que seas nuestra fallera mayor de Valencia para el año 2018. ¿Tú aceptarías ese cargo? Por supuesto, sin pensarlo. ¿Y a tu parecer qué cualidades debe tener esa fallera mayor de Valencia? Principalmente tiene que conocer y amar las fallas, tiene que amar a Valencia también, tiene que conocer nuestra historia, conocer nuestra cultura, nuestras tradiciones, tiene que tener muchísimas ganas de representar a Valencia y de dedicar un año a las fallas. Y bueno, tiene que tener todas esas cualidades en las que cualquier valenciano nos gusta vernos reflejados. Tiene que ser una persona agradable, tiene que ser amable, tiene que ser cercana, tiene que transmitir alegría en todo momento y en todos los actos. Yo creo que principalmente eso, tiene que ser una persona acorde a los valencianos y que todos los valencianos veamos en ella el reflejo de lo que somos. ¿Y tú crees que dentro de esas cualidades está el dominar el valenciano? ¿Crees que una falla mayor de Valencia debe hablar siempre en valenciano o puede cambiar castellano dependiendo del acto? Yo creo que sí, entre unas de esas cualidades sí que tiene que estar dominar al valenciano, pero no creo que se tenga que utilizar el valenciano en ciertos actos, como puede ser en Burgos, por ejemplo, que no conocen una de nuestras lenguas oficiales, o en actos en los que a las personas a las que te estás dirigiendo no van a entenderte, pero sí que debe dominar el valenciano.
Y ahora que son patrimonio y que estamos en plena promoción de nuestras fiestas, que queremos que todo el mundo venga a conocer nuestras fallas, ¿tú crees que las redes sociales son un buen medio para promocionarlas? Por supuesto, yo creo que juegan un papel muy importante a la hora de conocer nuestra fiesta y nuestra ciudad. A la vez que los medios de comunicación también hacen un trabajo increíble para dar a conocer nuestra cultura, yo creo que los medios de comunicación, el momento de en cuanto tenemos cualquier acontecimiento, en cuanto tenemos cualquier acto, tienen la capacidad de al segundo retransmitirlo al resto del mundo, yo creo que las redes sociales son principales. ¿Y tú eres usuaria de estas redes sociales? Yo sí. Seguro que también formas parte de exportar, ¿no?, esa imagen de las fallas y de la fiesta con tus contactos. También, por supuesto, sí. Y dime, de los próximos actos que te esperan de convivencia con tus compañeras y con el jurado, ¿cuál es el que esperas vivir con más ilusión? ¿Batalla de flores, calvestra, ese sopar de la Punchal? ¿Qué te hace especial emoción vivirlo? Es que todos los que has nombrado me encantan. Entonces sí, yo creo que la batalla de flores me hace muchísima ilusión, pero por supuesto también el sopar de la Puncha. Ahora sí que nos hemos conocido unas poquitas, pero todavía faltan muchas por conocer y tengo muchas ganas de conocerlas a todas. El momento de la Fonteta yo creo que también va a ser increíble para todas. Y bueno, Calvestra, todo lo que venga, bienvenido sea. Y hablando de esa convivencia con el jurado, recordarás que el año pasado fue la primera vez que se eligió un jurado único, tanto para escoger a la Corte de Honor como a la Fallera Mayor de Valencia. ¿Qué te parece este nuevo cambio? ¿Crees que han acertado? A mí me parece bien, pero también me parecía bien el de antes. Yo creo que ambos tienen cosas muy buenas. Este jurado principalmente conoce muchísimo más a las candidatas. Yo creo que tiene más fundamentos para poder elegir una Fallera Mayor de Valencia desde la convivencia que ha tenido con las 13 candidatas elegidas como Corte de Honor y futura Fallera Mayor. Y el jurado anterior también me parecía bien. Es que yo creo que principalmente es la actitud que tiene el jurado, que yo creo que es increíble. Yo creo que hacen un esfuerzo brutal para poder hacer esa elección de 13 chicas y estoy segura de que su intención es inmejorable. O sea, que cualquiera de los jurados yo creo que es bueno para esta elección. Y esta es la segunda vez que tú pasas por esta vivencia tan especial. Cuéntame, ¿qué te ha motivado para lanzarte a volver a vivirlo? La ilusión. Me ha motivado la ilusión. Yo he sido fallera mayor este año también en 2017, ya fui en 2015 cuando estuve preseleccionada y me ha motivado la ilusión que tengo por representar a Valencia, por representar a las fallas, por aprender. Yo creo que es un año de aprendizaje continuo y yo tengo muchísimas ganas. Entonces es precisamente eso lo que me ha empujado a volver a intentarlo. Pues muchísimas gracias por atendernos en esta tarde de entrevistas. Hasta aquí nuestra entrevista con Esther y desearte muchísima suerte y ojalá escuchemos tu nombre en la Fonteta. Muchísimas gracias.